eso es el dolor que siento. Me envuelve el cuerpo y el alma, el mundo que quería. Que imaginé, no es este que estoy viviendo hoy, que me deja sola, riéndome de mí, sin entender. Porque el mundo es un vacío inmenso, inmenso, inmenso es él, mirándome, tan inmenso es. Que queda es estúpido. Marián volvió a irse. ¿Por qué no me esperó? Ha debido dejar que le hablara. No es justo. Mauricio, José me prohibió que interviniera. Pero aún así no puedo dejar de expresarte lo que pienso. Y te lo voy a decir con las palabras que se lo diría a un hijo mío. Porque a pesar de todo, bueno, tengo que aceptarlo. Te has ganado nuestro aprecio, nuestro respeto. Mauricio, mi hijo, cometiste un grave error. Actuaste de manera equivocada. María no tenía otra salida. Era eso. Irse. Encontrarse consigo misma. O correr el riesgo de vivir perturbada al lado del hombre que la ha traicionado en varias oportunidades. De todas formas, María ha debido esperar una explicación mía. Creo que me lo merezco, ¿o no? Está bien, cometí un error, como usted dice. Pero entiéndame, doña Dulce. Mira, Mauricio, a veces, hijo, a veces las explicaciones sobran y no sirven para nada. Total, son palabras. Y lo que importa son los hechos, hijo mío. Hechos. Mira, nuestra hija Marianne se sintió, ¿cómo te diría?, menospreciada, subvalorada por ti, que eres su esposo. Por eso yo estoy de acuerdo con Dulce. Ella te ama profundamente, pero prefirió huir a seguir sintiéndose despreciada, ¿entiendes? Por lo que más quiera, don José. Y usted, doña Dulce, dígame dónde estaba, para dónde se fue. Yo estoy seguro que la voy a convencer. La haré que regrese conmigo. Yo les prometo que esta vez todo será diferente. Me propongo cambiar con tal de recuperarla. Lo sentimos mucho, Mauricio. Pero créenos, no sabemos para dónde se fue. Ella sí lo quiso. Y, bueno,
nos exigió que no tratáramos de averiguarlo. Mira, un consejo, hijo mío, un consejo. Ten paciencia, paciencia, el mayor de los tesoros. Sí, señor, hay que darle tiempo al tiempo, como decimos allá en el campo. Mira, el mundo da muchas vueltas, Mauricio. Es injusto. Y nadie me convence de lo contrario. ¿A dónde vas, Mauricio? No lo sé, viejo. No lo sé. Ignoro qué será de mi vida a partir de este momento. Marian era lo único que me quedaba. Cabeza esa conversación con Marian. ¿Por qué las cosas tienen que ser así? Yo no entiendo. Dos personas que se quieren tanto como se quieren esos dos y terminan así, cada quien por su lado, muriéndose. Porque déjame decirte, donde esté Marian, ella debe estarse muriendo por Mauricio. Y él ni se diga. Pero eso se veía venir, My Queen. Ay, por Dios, negrito, no digas eso. Pero claro, My Queen. Mauricio no se controla. Es así como el tipo de aquella película que vimos. ¿Cómo es que se llama? El... ¿Barba Azul? Ajá, ese mismo tipo. Él no ve para los lados. Pero, mi amor, no seas tampoco exagerado. Pero mira, My Queen. Señores, esa película... Acomódense, por favor. Pero, ¿y esto qué es? El té. ¿Qué Gabriel, mango? Negrito, por favor, no vamos a desairarlo, ¿sí? Ven. Pero bueno, My Queen, si lo mío es... Café Serrero y bien tinto. No. Lo tomas y no abres la boca. Hace tiempo que no nos sirven un té. Mira, además el té es una costumbre muy sana. No se preocupe que yo la tengo. ¿Sí? Déjeme hacerlo a My Queen. Aló, residencia de la familia González, a la orden. Ah, sí, un momentico, téngase la bondad. Es una llamada para usted, el comisario. Aló, comisario, ¿qué pasa? No te preocupes, que no es una emergencia. Te llamo porque el ministro en persona me pidió que te felicitara en su nombre. ¿Estás hablando en serio, comisario? ¿Qué pasó, Gabriel de Jesús? No, el comisario Galarraga me está diciendo que el ministro me va a felicitar en persona. ¿Me decías? Mira, ahora voy con la otra parte. La del premio. Por órdenes expresas del ciudadano ministro, se aprobó tu traslado a Italia para que hagas el curso de investigación que se te había ofrecido. Más, te concede un permiso por tiempo determinado para que disfrutes allá en Italia. Pues, ¿qué te parece? Oye, comisario, pero ¿tú estás seguro? Bueno, gracias, Granaga, ya pasa por allá. ¿Qué pasó? Ay, mijo, pero ¿qué me le dijeron que estás así tan contento? Nos vamos para Italia, vieja, My Queen y yo. ¡Ay, qué maravilla! Y es un premio del ciudadano ministro. ¿No? ¿De visita? Pero claro, mi rey. Ah, me van a parar las orejas. Y oigan bien. También me candidatearon para el cangrejo de oro. ¡Ajá! Pues te lo mereces, mi amor, te lo mereces. Tengo que agradecerle a usted, doctor, y a las enfermeras tantas atenciones. Me daré por bien pagado si cumple al pie de la letra las indicaciones del tratamiento. Y lo más importante, tiene que descansar. Ah, se me olvidaba. Allá afuera la espera su esposo. Disculpe, pero ¿debe haber una equivocación? Lo dudo. El señor fue muy explícito. No se preocupe que yo la haré pasar. Doctora Valdés, cualquier cosa... comuníquemelo. Que pase buen día. Hasta luego, doctor. Gracias.
Diana. Hola, Mauricio. Me enteré que todos tus problemas se solucionaron. Me imagino que ahora te restituirán en tu puesto en Manuabén. ¿No crees que hay una cosa más importante de la que tenemos que hablar? En este momento no, Mauricio. Te lo agradezco. Hay acontecimientos en la vida que no vale aplazar. Sí. A ti y a mí nos ha pasado algo muy grande, Yana. Perdimos un hijo. ¿No lo comprendes? Querrás decir que lo perdí. Ese niño dejó de pertenecerte desde el primer instante en que lo negaste, en que pusiste en duda tu paternidad. Era mi hijo Mauricio, sin padre, sin más nadie que yo para protegerlo, para darle calor, para llenarlo de ternura. Y el destino es tan cruel conmigo que ni eso me quedó de ti. Está bien. Me equivoqué. Hice una de las mías. Pero tienes que aceptar que tenía razón para ponerlo en duda. Tú no tienes remedio, Mauricio. Ese es precisamente tu gran descomunal defecto. Nunca te das cuenta cuando alguien te quiere con sinceridad. ¿De verdad? María no quiere nada conmigo, Yana. Y no la culpo. Ojalá no sea tarde para que aprendas la lección. Que te sirva para el futuro. Así que olvídate de mí. Yana, espérate. Por favor. Es inútil, Mauricio. Y para que veas que hablo en serio, acabo de aceptar una proposición del presidente de la central de petróleos para irme a Inglaterra. ¿Y te vas? Sí. Como representante de la empresa. Quizá pasé varios años por allá con Damián. Proje, ¿ya estás lista? ¿Qué tal, Mauricio? Llegó. Proje, si quieres te esperamos en el pasillo. Sí, bueno, por nosotros no hay problema. No, no, no hay necesidad. Esperen un momento. Recuerda todo lo que te dije, Mauricio. Y otra cosa. Te lo digo con toda la sinceridad del mundo. Cometiste un gran error al no impedir que Marianne se fuera. Ella vale mucho. Tortita maravillosa que hizo el blanco. Ay, mi amor, es que está tan tiernita que me da lástima cortarla. A mí me van a picar mi torta. Pero claro que sí, si las cosas buenas se hacen para disfrutarlas, ¿ah? Y tenemos muchísimas cosas que celebrar. Ay, claro que sí. Eso es verdad. El cumpleaños de mi cajita, el regreso de mi asistente, el brillante estudiante del curso de un año en Interpol, don Gabriel de Jesús Jiménez, alias el Papi. Y esa pareja tan linda. ¿Qué hacen el comisario Galarraga, alias el jefe? Y la abogada de la República, María Cristina Medina. Chicos, somos amigos. Aclarado. Eso no se lo cree ni su abogado, doctora. Todo el año peleando para terminar en esto, un empate. Qué macacoa. Señor Gabriel, una persona que acaba de regresar de Europa y que recién recibió el cangrejo de oro, debe cuidar más su vocabulario. Oye, pero es que tú eres la propia manguango con macacoa blanco. ¿Ah? Galarraga también se ganó el cangrejo de oro. ¿Por qué no le echas broma a él? Ah, bueno. Parece mentira, ¿no? Ya pasó un año desde que se resolvió el caso de Céspedes. Ay, no, 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 Esperanza, por favor. Ni lo menciones. Ese hombre tiene mala suerte. Ay, no, yo no. Mejor di
que hace un año que yo recuperé a mi muchachita. ¡Eso! ¡Eso! Sí, la mamá. ¿Y mi torta? ¡Ay, la mía! ¡Ah, está bueno! ¡Claro! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! Yo venía con gente que la dio porque tenía frío. En serio, me dio un poco. Ay, toma. Ajá. ¡Ta, ta, ta, ta! ¡Ay, qué maravilla, Moncho! Bueno, el primer juguete del chinito. ¿Ah? ¿Yo oí bien? Sí, el primer juguete de nuestro chinito. Un momentico, un momentico. No me vayas a decir que vas a convertir a mi mujer en abuela ya. ¡Qué cosa! Claro, pero ¿y qué tiene de gracioso, padrastro de pacotilla? Hoy toma respeto, respeta a tu papá, baby. Mira, sí voy a tener un bebé. Y estábamos esperando que regresaran del Japón para darles la noticia. ¿Qué? ¡Bebé, un bebé! ¡No digas! ¡Bueno, pero qué maravilla! ¡Ven acá! ¡Véngase para acá la abuela más sexy del mundo, mi amor! ¡Ay, chale! No, es la mejor noticia que he recibido. Ay, lo voy a adorar, a consentir. Lo vamos. Gustavito está como loco. Dice que va a tener un hermanito. No hay manera de hacerle entender que es su sobrinito. Bueno, ¿y dónde está mi niño favorito? Ah, con la abuela Josefa en los Andes, porque ella cada vez que puede viene y se lo roba. Mira, ¿y Gustavo el viejo cómo está? Bueno, bien. Bien. Ay, Dios mío, madame, la muleta se trae un secreto por ahí entre manos escondidos. Dígamelo, pues, dígamelo, pues. Dígalo ahí, dígalo, pues. Dígalo. Adivinen, adivinen. ¿Qué? Adivinen. Tan, 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 tan. Está. ¿Mi papá? De novios. ¿Cómo que de no. novio? Sí, sí. No, pero esto es de película. Uno se va de viaje y le dan una sorpresa tras otra sorpresa. A que no adivinan con quién. Ya pensaba que la bella mujer de mis sueños no iba a llegar a tiempo para que pudiéramos ir al teatro. Gustavo, tu galantería es el tratamiento de belleza para cualquier mujer. ¿Te sientas? ¿Tomas algo? ¿Estamos apurados o no? No. No debemos estar apurados. Siéntate. Gracias. Y esta noche la debemos aprovechar y brindar por una noticia maravillosa. Vamos a ser abuelos. ¿Vamos? Claro. Katiuska va a tener un hijo. Y si tú te decides a darme el sí y a casarte conmigo, pues el nieto va a ser de los dos. Pero Gustavo, si estamos muy viejos para eso. Tenemos una amistad muy linda. Tú me has hecho muy feliz. Este año que hemos estado juntos ha sido el más feliz de mi vida. Silencio. Tú y yo, los enamorados, no tienen edad. Y si no me das el sí ahora, me lo tendrás que dar en otro momento. Pero el día que bauticemos a mi primer nieto, voy a tener junto a mí a la señora Prudencia de Sequera. Horas en una sola posición me hincharon los pies. Pero no te alteraron el aspecto porque estás precioso. No seas adulador. ¿De verdad? ¡Aléjate de mi progenitora, canalla! Pero Damián, casi lo matas del susto. Tú como que sigues rifándote que yo te ahorque un día de esto. ¿Eh? No le hagas caso, Mauricio. Es su manera de dar los regalos. No importa, propia. Ese es el malagradecimiento humano. Toma, aquí tienes lo que te compramos la propia y yo con nuestros ahorros en Londres. Fuimos a buscar las maletas mientras tú hablabas con la proje. ¿Y esto no estará envenenado como la manzana de Blancanieves? ¿Ah?
Mauricio. Cuidado. Los muchachos quisieron comprarlo para ti en Londres. Es un pequeño agradecimiento por la ayuda, la solidaridad y el apoyo que nos prestaste mientras que estuvimos allí. Era lo menos que podía hacer, doctora. Más doctora serás tú. Oye, qué maravilla. Es en serio, Mauricio. ¿Te gusta? Sí, está linda. Te estamos muy agradecidos. Fuiste muy noble y muy consecuente. Sí, definitivamente soy muy buen amigo, pero muy mal marido y amante. Vámonos, propia, porque mi mamá al inmenso tiene mucho que hablar. Sí, pintémonos de azul pastel. Chao, pues. Y gracias por los regalos. Ok. Oye, pero no tienen remedio, cada día está más cifrino. No lo creas, Mauricio. Damián ha cambiado mucho. Siempre haciendo maldades, porque eso no se lo quita a nadie. Pero sin amarguras, sin venenos. Laura es una niña dulce. Creo que hasta están pensando en casarse cuando terminen los estudios. Nadie aprende en cabeza ajena. Si ellos tuvieran nuestra experiencia, no lo harían. Mauricio. Amigo. ¿Qué es eso? Pensé que la tristeza que algunas veces se traslucía en tus cartas o cuando hablábamos por teléfono ya había cedido. Nunca cederá. Una de las pocas cosas buenas que me ha pasado en este año es esa amistad linda que me ofreciste junto con tu perdón. Esa amistad de lejos que espero continuar ahora. Yo te amé mucho, Mauricio. Y una parte de mí siempre te amará. Pero el pasado es pasado. Y yo sé que tú nunca vas a dejar de querer a Mariano. Doctora, ¿comprendes? No me toques ese vals. Cierra ese piano. Me voy. Para no hablar de ella. Para no hablar de ella. Y porque quiero pasar por Manoa Ben a revisar algunos documentos. O sea, te aturdes de trabajo para no pensar en ella. Es lo único que he hecho durante un año. Aturdirme de trabajo para no pensar en ella. En Mariana Acosta. Que déjame decirte, es una gran mujer. Qué bueno que has venido, Berenice. Ay, me siento tan sola. Cada día me recuerdo más de Judy Margarita. Ay, vamos a sentarnos, vamos a sentarnos. Pero ese recuerdo más bien debería alegrarla. La bebesota fue tan linda que uno no puede recordarla sino como un ángel. Además, suegra, yo la quiero a usted como si fuera su hija. Y eso es verdad, Berenice. Es verdad, tú siempre has sido como mi hija. Bueno, quiero decir, una hija loca. Pero siempre una hija, siempre. Ella nunca está contenta. Si no es por re, es por fa. ¿Y a ti quién te está preguntando, Etilsa? Yo no necesito que me pregunten. Ah, Judy Margarita. La recuerdo como el primer día, cuando nació. Y se me fue a morir de esa manera. Bueno, menos mal que se había conseguido ese novio tan bueno que tuvo. Ese muchacho merecía haber sido hijo mío. Por cierto, Julio me mandó una carta y me pidió que se la mostrara. ¿Una carta? Leonardo, mi querido Siropera Loca, parece mentira que uno pueda de nuevo encontrar la felicidad. Estoy por casarme. La volví a encontrar. Dile a doña Begoña que ya le escribiré, pero que volví a encontrar a Judy Margarita, que es igual por fuera e igual por dentro. Dile que esté alegre y que ella será la madrina de la boda aquí en Viena. Y por favor, muéstrale la foto. ¿Dónde está la foto? Aquí está. Pero Dios mío.
la ayuda de Margarita. Judy Margarita. Oh, Dios mío. Es Judy Margarita. Me alegro de haber conservado la costumbre de escribir en ti, aunque digan que es de adolescente. En este largo año de soledad, has sido mi único amigo. Y junto con la naturaleza, la selva maravillosa, la gente pura que conocí en la gran sabana. Mi único consuelo, ya que no llegó el olvido, por lo menos llegó la paz. Limpia, señorita. ¿Cómo dices? Sus botas. Una muchacha tan bonita como usted no puede tener las botas tan sucias. Mis botas están sucias porque vengo de bajarme de un avión que me trajo de la selva. Y un muchacho tan galante como tú debería estar en la escuela. Yo voy a la escuela todas las tardes. ¿Ah, sí? Y saco puro 20. Pero por la mañana ayudo a mi mamá con la limpia y la pulida de los zapatos. Eso está muy bien. Es más, eso merece un helado. Siéntate. Mejor un sándwich. Está bien, un sándwich, un helado, lo que quieras. Señor, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Quiero que me le traiga un club sándwich y el helado más grande que tenga. ¿Cómo no? Permiso. Gracias. Caray, usted es bien chévere para hacer una cifrina. Yo una vez conocí a alguien que me llamaba así. Cifrina. Cifri. ¿Hace tiempo? No llama, ni se te ocurra. El papi es malo. Y si lo meto en problema, me tengo que mudar del barrio. Hace años, cuando yo era muy feliz. Mira el Pedrito. De gran conversa con una pava. Y tiene pinta de harto billete. Ay, señor, creo que no tengo más sencillo. No importa, yo le traigo el cuento. Gracias. Eso sí está gordo y batatudo. Salió mi número. La niña tiene tremenda paca en la cartera. ¿Y no te da miedo cargar tanta plata encima? Lo que pasa es que yo estoy llegando de viaje hoy y este dinero se lo tengo que dar a mi papá. ¿Tú ves ese tipo que está allá? Sí, ¿qué pasa con ese tipo? Que es un choro. Yo lo conozco. Pero no te preocupes. Yo te acompaño hasta la calle para que no se meta contigo. Muchas gracias. A la orden. Gracias. ¿Vamos? Eso es dándole. Ah, no, este chofer ya se está pasando. Me tomo un café y llamo a Manuel Ben para que lo sustituya. Voy a la escuela a sacar puro venir. Así es. Bueno, mucho gusto, don Pedro. Pillo. Ahí viene el pillo. ¿Qué, Chamín? No me presentas a tu amiga. Mire, déjelo tranquilo. Y a mí también. Si me das lo que tiene en la cartera. ¡Déjala, chamo! ¡Suéltame! 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 La cartera. ¡Suéltala, desgraciado! Mariana, ¿estás bien? Como tener el mar que no
Bueno, y se están divirtiendo aquí en nuestro complejo turístico. Claro que sí, es buenísimo. Me alegra. Sí, además nosotros venimos todos los fines de semana. ¿Ah, sí? Qué bien, qué bien. Bueno, los felicito. Ay, mira, mira qué pasó. Lindo. Y los felicito por este bello ramillete de flores tan jóvenes. Y dígame una cosa. Yo siempre me he enamorado de las indias. Esta es Guajira. ¿De dónde sacaron ustedes esta belleza de india venezolana? El secreto de la naturaleza. ¿El secreto? El secreto. Te aseguro que no hay más. Única. Bueno, y este par de chamos, bueno. Este tiene una cara de terremoto que no puede con él. Señor, este que está aquí, este es amigo del Ratón Pérez. Ah, y tú tienes cara, ¿sabes de qué? De Yo Sí Fui. Ah, y este es amigo de la Cucarachita Martínez. Ah, bueno, una cosa, esta noche en el club, en la casa ya del club, hay un show estupendo. Sí, señor. El show de Chicho. Sí, señor. Quiero verlos por allá. Tan felices que son y tan despreocupados. Sí, señor. Juventud, divino tesoro. Ay, pero yo este tesoro, ay, no lo cambio por ninguno en el mundo. Tranquila, Guajira, tranquila. Ven conmigo. ¿Qué pasa, mi Guajira? ¿Qué pasa? Ven acá, ven acá. Dime una cosa, ¿por qué cuando tú me hablas de esos muchachos me lo dices con ese suspiro de tristeza? ¿O es que este viejo necio no ha sabido hacerla a usted feliz? No, mi amor, por favor, no. No, no es eso. Yo contigo he conocido toda la felicidad del mundo, pero también todo el dolor. Mira, mira, siéntate aquí conmigo, ven. Siéntese aquí con su viejito. Yo sé, mi amor, mira que hemos pasado por pruebas realmente terribles en la vida. Pero ¿por qué tú no cierras los ojos y me permites que te cuente, como una niñita, así, todos los momentos felices que hemos vivido, que son muchos? ¿Por qué tú no me permites? O mejor, se me ocurre una idea. ¿Por qué no pensar, mi amor, en este bello complejo turístico? El sueño de nuestro hijo Hernán hecho realidad, que nos ha traído dolores de cabeza, cierto, pero también grandes satisfacciones. Y lo más importante, ¿sabes qué? Este complejo turístico nos permite a nosotros sentirnos siempre jóvenes, no nos deja que nos sintamos viejos. ¿Ah? ¿Qué más quisiera yo, mi amor? Que recordar solo las cosas buenas y las grandes alegrías que disfrutamos con nuestros hijos. ¿Qué más quisiera yo? Pero es que la muerte de Hernán, no me la puedo sacar de la cabeza. Vamos a hacer una cosa, ¿eh? Vamos a caminar un rato, ¿eh? Y así sacarte todas esas ideas tristes que tienes en tu cabecita, que guardas en tu corazón. Hazme caso, ¿quieres? Ven, camine con su viejo, venga, mi cielo. Marián, esa es mi otra gran preocupación. No, señor.
Nuestra hija es fuerte, nos heredó a nosotros. Y bueno, imagínate, debe estar al llegar. Y después de un año, mi amor, un año sin verla. Bueno, lo mínimo que podemos hacer es recibirla con una sonrisa de oreja a oreja. Lo intentaré, mi amor. Sus cartas y sus llamadas son muy serenas, muy animosas. Ay, pero no sé. Algo me dice que no ha podido olvidar a Mauricio. Ni él a ella. Sí, señor, mira, cada vez que hablamos de ella, el pobre termina casi llorando. Pero, mi amor, lo que es del cura, va para la iglesia, como se dice. Y si están destinados a morirse de viejo juntos, pase lo que pase, amor mío, pase lo que pase, se volverán a encontrar. Todavía no está terminada de construir a mano derecha. Ya, ven acá, pues. ¿Pero para dónde? Mi viejo me están esperando en las instalaciones del club. Yo estoy loca de ver. Tiene un año que no me ven. Y además quiero darles la sorpresa de que estamos juntos. ¿Juntos nada más? Y felices. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y que estamos enamoradísimos. Y aburruñadísimos y locos el uno por el otro. Y que yo le quiero dar muchos besitos a mi inmensa frente a este mar tan bello y tan azul. Y bueno, vamos a dormir. Todo esto se levantó gracias a nuestro hijo Hernán. Es verdad, mi amor. Salió tan terco como tú. Se empeñó en hacerte la otra un emporio turístico y lo consiguió. Un bote para usted que yo le regalo. Mira quiénes están allá, los muchachos. ¡Ey! ¡Pollo! ¿Cómo están ustedes? ¡Ey! ¡Ay, qué cosa tan bella! ¿Y sabes lo que pienso, mi amor? Que mientras los niños jueguen y se rían, y mientras los jóvenes se besen, y mientras los viejitos como nosotros... ¿Un viejo serás tú? Se quieran y se apurruñen, ¡Sí! Yo pienso que mientras todo esto suceda, mi amor, nuestro hijo Hernán sigue vivo. Nuestra familia, saludable, fuerte. Ve tú el caso de Monchito. Monchito está como loco con esa china tan bella que se consiguió. Dulce Marián sigue creciendo. Y nosotros, no podemos negarlo, nos amamos con más profundidad y más pasión que nunca, ¿sí o no? Sí, mi amor. Claro. Mi cielo querido. Y sabes, a pesar de todos los trabajos y a pesar de todos los sufrimientos, yo creo que podemos ver hacia atrás y ver con alegría. Claro que sí. Ese es el resultado, una gran alegría. Porque fíjate, el petróleo ni siquiera consiguió derrotarnos. Bueno, no te digo, trató de romper nuestros sueños, pero no lo hizo del todo. Yo diría que creó nuevos sueños, que nos creó nuevas responsabilidades, retos, impulsos. Mi vida, qué bello hablas. Así me enamoraste, mi guajiro. Hablando. Ojalá que nuestra hija María
logré alcanzar la felicidad. La va a alcanzar. La va a alcanzar porque se lo merece. Sí, señor. Vaya por su viejito. ¡Eh, papá! ¡Ay, qué pasa, eh! ¿Dónde andaba usted? ¿Los casé? Esta muchacha anda como loca preguntando por su mamá y su papá. Está Sí, mi amor, todo lo que tú le dejas a tu papi. José, la dieta, José, la dieta. Ay, por favor, mujer, qué dieta del demonio. Mira, mira cómo le... Mira, qué dieta ni qué dieta. Si usted vive fantasmeando ahí en la cocina del club, yo lo estoy viendo. No puede ser. ¿Qué veo? No puede ser. Negra mentirosa, es que la mato, la mato, la mato, la mato, la mato. No puedes estar comiendo nada. Matití, José. Esos dos que van ahí no son... ¡Ay, Dios bendito sea Dios! ¡Si es mi niña Marián! ¡Voy a llamarlo! ¡Dígalo! Déjalos, negro. Es que yo quiero abrazar a mi niña Marián. Tengo un año que no la veo. Yo también, Matití, mi amor, por favor. Claro que sí, pero mejor dejarlos solos. Ella y Mauricio tienen muchas cosas que decirse. ¿Ah? ¿Y tú?
traes. Estúpido, caras de personas que no son, en un país se están matando inútilmente sin saber por qué.